Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y para comenzar bien este día, nada mejor que esta guía. ¡Oh! Madre mía, no seré poeta, ¿no? Mi gente, como estáis viendo de fondo, hoy os voy a enseñar el mapa de favela reworkeado en detalle, además de daros unos consejos para que podáis aprender este mapa de manera fácil y rápida. Y a cambio, lo único que os pido es que le deis like a este vídeo. De hecho, me encantaría que esta guía llegara a más de 6.000 likes. ¿Complicado? Lo sé, pero nunca se pierde la esperanza. Para todos aquellos que no me conocían, mi nombre es Caramelo, y os enseñaré todo lo que necesitéis de Rainbow Six Siege. Así que si no estás suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Además de que si compartes mi canal, mis vídeos, e incluso por supuesto me das ideas, me ayudas enormemente. Mi gente, sin mucha más charla, os dejo con esta guía de favela. Espero que os sirva de muchísima ayuda este vídeo y de ser así, espero que me lo dejes con un comentario, obviamente en la sección de comentarios, sea cuando sea que hayas visto este vídeo, como si ha pasado un año, mi gente. Sin más, adelante. Empecemos por los spawns de los atacantes. Actualmente tenemos 3 y son exactamente los mismos que en el mapa anterior. Tenemos el spawn de tejados, que como vamos a ver es exactamente igual en cuanto a posición, pero sí que es cierto que han cambiado un par de cositas, ¿vale? Igual han cambiado esa escalera de mano que antiguamente sí que estaba, ya no está esa escalera de mano, por la cual siempre te volaban en la cabeza y la gente no dejaba de aparecer por ahí. Tenemos también el respawn de mercado, que es el mismo de siempre. Aquí no hay prácticamente variación ninguna, igual un poquito así de detalles tal y cual, pero bueno, uno de los detalles más grandes de este mapa es que solamente se va a poder jugar de noche, no tiene modo día. No, la gente pedía modo noche, pues toma modo noche. Y volviendo al tema, patio del colegio es el último respawn, es exactamente igual, no hay apenas variaciones. Hacia la izquierda te da hacia esa subida por las escaleras, hacia abajo te da hacia la cancha, hacia el campo de fútbol, hacia la, como lo queréis llamar, ¿vale? Sigamos con los nidos de bombas de los defensores. Como estáis viendo de fondo, tenemos actualmente 4 nidos de bombas. El que estáis viendo actualmente es el de almacén y granja de minado, situado en la planta número 2. También en esa misma planta tenemos la granja de minado con literas. Como estáis viendo, como habéis podido observar, la granja de minado se comparte entre ambas bombas en estas diferentes posiciones. Como estaréis viendo, son posiciones bastante grandes, es un mapa bastante amplio, es literalmente un mapa engordado y no tan claustrofóbico como era el mapa anterior. Pero seguimos, porque hay más bombas justo abajo. En la planta número 1, o la planta baja, como queréis llamarla, tenemos el apartamento de Rosa con la cocina Rosa. Este sería el primer nido bomba que encontraríamos justo en la planta número 1. También en la planta número 1 encontraríamos la habitación azul y el apartamento verde. Como vais a ver, como estaréis viendo, el apartamento o la zona de abajo literalmente se mueve por colores: rosa, verde, amarillo, azul, por lo que en este caso va a ser bastante fácil de recordar la planta de abajo por el tema de los colores. Vamos a ver un poco más en detalle este nido de bomba. En este caso estaríamos en la planta número 2, como estaremos por aquí abajo, viendo la de almacén y granja de minado. Para empezar, esta va a ser obviamente la primera entrada por la que van a venir los atacantes, ¿vale? Una de ellas, como estáis viendo, esta sería la escalera de verde, escalera de basura, como queráis llamarlo vosotros, ¿vale? Iríamos justo para esta posición. Esta sería la zona de armería. Esto es casi que siempre tiene que estar reforzado porque va hacia la calle, ¿vale? De hecho, no sé si puedo... No, no. Así que puedo romper. Ahí lo tenemos. Pensaba que tenía... Ah, sí, tenía puestas granadas. Pero bueno, como tengo el modo cinemática, pues se ve así. Vale, esta va a ser la primera entrada por la que van a intentar entrar siempre los atacantes. Así que esto hay que tenerlo con mucho cuidado. Como veis, esta va a ser una zona bastante guarrilla para estar cambiando siempre, ya que encima esto es una zona bastante segura, tanto para esta ventana como para allí. Como veis, todo bastante, bastante curioso, ¿verdad? Y aquí tenemos al pasillo. Como veis, este es el serie pasillo hacia las escaleras de amarilla. A ver, todo el tema de los callouts los he pillado así, ¿vale? Esto podría ser pasillo, mejor dicho, escalera roja, ¿vale? Porque bueno, el pasillo este se le llama pasillo rojo. He quedado justo, como veis, la brújula para que vayáis viendo las posiciones, ¿vale? De aquí pasaríamos a las escaleras de amarillas, ¿vale? Como ya he dicho, aquí sería zona de literas, que esta sería la bomba número 2, ¿vale? Pero como veis, la granja de minado se comparte con esta pequeña entradita de aquí, que es la zona de hackers, o como se llama aquí, cuarto de hackers, ¿vale? Que esto iría para el pasillo, no podría dar actualmente granadas, pero bueno. Granja de minado iría para esta zona de almacén y para este pequeño pasillo para verde, ¿vale? Para verde, para escaleras de basura, como queréis llamarlo. También de aquí vamos a ir para la segunda bomba, ¿vale? Que sería la de granja de minado y zona de literas. Como veis, se comparten ambas. Esta me parece una zona más segura, o eso creo de momento, sinceramente, porque tendríamos esta ventana por aquí, tendríamos esta ventana justo por acá. Como veis, iría hacia una pequeña escalera, es decir, que los atacantes podrían entrar por aquí corriendo TC, ¿vale? Mucho que con este, pero bueno, al estar en alto, más complicadito. Aquí tendríamos una pequeña zona de campeo, la cual pues sería bastante interesante, pero bueno, cuidado con esta ventanita, ¿vale? Tenemos por aquí esta zona de literas, como estaréis viendo. Más interesante. Aquí sí que tendré que hacer rappel, ¿vale? Porque aunque por aquí sea una primera planta, por aquí es un segundo piso, como estaréis viendo. Aquí también os podréis subir, ¿vale? Por si queréis pillar algún tipo de píxel hacia el jugador, pero de momento no he visto ninguna así viable. Igual para allá, si nos ponemos un poco por aquí así, ¿vale? En plan pillando un poco de píxel. Igual para hacer un poco de spam pick, pero lo dudo porque los enemigos vienen de allí, etc. ¿Vale? Bueno, esto sería la segunda planta, como estaréis viendo. Vamos a ir así un poco más rápido para que todo el mundo pueda saberlo. Aquí, como estáis viendo, esto es por donde se entraba antiguamente, ¿vale? Que aquí había una ventana. Pero sin embargo, como estaréis viendo justo por aquí, esto es
es una zona totalmente nueva. Esto es la zona de basura, ¿vale? Bueno, en este caso yo lo llamo zona de basura por esto de aquí, ¿vale? Bastante guay. Esto es el cuarto eléctrico, como estáis viendo por aquí. Aquí tenemos una ventana que iría obviamente hacia la calle. Tendremos que rapelear como de forma atacante para entrar. Aquí iríamos a la escalera de basura, escalera verde, como queréis llamarlo. Por aquí también podemos tirarnos, para que vosotros lo sepáis. Al hub, aquí estaríamos donde estábamos antes, ¿vale? La zona está la de almacén. Esto iría para granja de minado. Y esto iría ya para la planta número 1. Pero eso vamos a verlo justo cuando salte por aquí. ¡Ale, hop! Y nos encontramos en la planta número 1. Estamos en cocina rosa y apartamento rosa. Como veis, dos bombas literalmente a ¿cuánto? 7 metros de distancia. Están muy pegadas. Pero bueno, para situarnos, porque luego daremos unos consejos de cómo aprenderse el mapa fácilmente, porque en este caso va a ser gracias a los colores, vamos a ir a una zona que más o menos conozcamos, ¿vale? Como ya sabéis, esta es la zona amarilla, ¿vale? Bueno, aquí se llama escaleras de entresuelo. Esto podéis ponerle los nombres que os dé la gana, ¿vale? De normal se va a llamar, creo que amarilla, por el tema de los colores tan vibrantes, tan brillosos, tan llamativos que tenemos aquí, ¿vale? En este caso, incluso escalera de Brasil, no sé, yo sinceramente llamaría más escalera de amarilla, pero bueno, empecemos por aquí. Desde esta posición entramos al apartamento rosa. ¿Por qué? Por todas estas paredes rosas que vemos por aquí, ¿vale? Anteriormente, como ya sabéis, se llamaba zona de granja de minado, porque no era granja de minado, había muchísimas gráficas y tal y cual, pero bueno, daremos luego esos consejitos para cómo aprenderse el mapa, ¿vale, gente? Como veis, tenemos aquí dos bombas bastante amplias, apenas una ventana por aquí y aquí ya no habría mucho más y de hecho... Ahí lo tenéis, esta ventana sería para rapelear, ¿vale? De este apartamento rosa iríamos a esta zona de cultivo, ¿vale? O cultivo de rosa, no sé cómo queréis llamarlo, ¿vale? Toda esta planta o toda esta parte, mejor dicho, se va a llamar rosa. Esto iría hacia la ventana que aquí sí que habría que rapelear, ¿vale? Pero como veis, esto sería una ventanita para ver esta escalerita, ¿vale? Porque esto, si os dais cuenta, eso sería la escalera de basura, ¿vale? Que justo está por ahí atrás, pero bueno, sigamos por aquí. Este es el pasillo que iría hacia la zona de basura, como estáis viendo. Esta zona de lavandería, porque no, la botella de TC, ¿vale? Como estáis viendo, esto se podría reforzar etc. toda vaina, ¿vale? Como estáis viendo, esto iría, como veis, a la zona de verde, pero eso ya lo veremos. Pero bueno, vamos de momento por los exteriores, ¿vale? Para que vosotros lo iríais viendo. Esta es la ventana que hemos visto desde el otro lado, como estáis viendo. Tendríamos que subir por aquí, tenemos que pasar por aquí, etc. De basuras, que aquí justo es donde cortamos la vez anterior, pasamos a futbolín, ¿vale? Como veis, zona colores. Si nosotros teníamos un apartamento rosa, aquí tenemos el apartamento verde, exactamente igual de color y de nombre, pero en este caso, como veis, es mucho más diferente, ¿vale? Como veis, esto sería una ventana, obviamente, de vistas hacia el exterior. Como estamos en la primera planta, pues se podría entrar ahí fácilmente. Aquí tenemos la zona de baño, como estáis viendo, ¿vale? Que esta zona de baño iría obviamente hacia la calle por esta ventana. Desde aquí mucho cuidado porque los atacantes pueden pillar un pequeño píxel, ¿vale? Justo hacia la puerta, ¿vale? Sí que es cierto, como veis, no tiene pared, ¿vale? No tiene pared justo por encima de este baño. Está un poco hecho ahí a lo cuchumuchu, la verdad, un poco ahí a lo rapidito. Ni techo lo han puesto a eso, la verdad, pero bueno. De aquí, como veis, pasamos al pasillo de, bueno, en este caso lo llamo pasillo futbolero. Yo lo llamaría pasillo de amarilla, sinceramente, pero bueno, esto ya como la gente quiera. Y de aquí, como habéis visto, hay una habitación a la cual no hemos ido. ¿Por qué? Porque se accede desde el apartamento rosa o desde el apartamento verde. En este caso es apartamento azul, tal cual. Vale, como veis, esta planta está dividida en colores. Por cierto, aquí tenemos esta zona, esta, iba a decir esta room, ¿vale? En inglés, que yo ahora mismo soy bilingüe o MG, la verdad. Como veis, obviamente, como este es azul, pues aquí también, habitación azul, ¿vale? Tenemos esta posición. Como veis, iría también para el apartamento verde. Es decir, podemos dividir esta zona en tres lados: rosa, azul y por aquí teníamos la zona verde. Para que vosotros veáis, es una zona bastante sencilla, aunque parezca un mapa muy lioso, porque literalmente esto ya no es el mapa de favela, es un mapa totalmente nuevo, porque no hay absolutamente nada que se parezca. Si acaso el exterior y los spawns, pero poco más. Como veis, sería una zona bastante interesante. Y por cierto, no lo he dicho, pero la otra bomba estaría justo en habitación azul, al hub y apartamento verde, ¿vale? Estas serían las dos bombas que tendremos que defender, o una de las dos que tenemos que defender, ¿vale? Estas dos serían uno de los dos nidos de bomba que tenemos actualmente en esta planta, ¿vale? Hemos empezado en este caso por la de rosa y acabamos justo por aquí. Pero bueno, sigamos con esta guía para que os aprendáis este bonito mapa. Pasamos a ver las trampillas. ¿Cuántas trampillas hay actualmente en este mapa? Solamente hay dos. Como veis, estamos en la zona de almacén, estamos en la planta número 2 y tendríamos una trampilla justo en este lateral de aquí. Justo me he confundido, me he ido para allá porque estaba mirando. Pero tendríamos una, en este caso, que iría, como veis, hacia la zona de apartamento verde, que iría justo para la zona de baño de verde, TC, como queréis llamarlo. También iría para el pasillo al hub, ¿vale? Al pasillo de aquí abajo, como estáis viendo, ¿vale? Y la segunda estaría justo en el lado contrario, justo en la zona de literas, como vamos a ver justo por aquí. En esta esquina tenemos la segunda trampilla. En la zona de oficina se omitiría para la zona de rojo. Como veis, desde aquí se podría campear tanto esta entrada del cultivo de rosa, apartamento rosa y poco más, ¿vale? Porque como veis, este sitio de aquí no podría verse porque está justo en esa pared colgada. Subimos por aquí tranquilamente. Aquí lo tenemos, ¿vale? Solamente tenemos dos trampillas en este bonitico mapa y agrandado mapa. La verdad es que es impresionante el mapa como lo han hecho. Le he metido ahí unos asteroides a tope de power. Ahora vamos con el tema de las cámaras. Como estáis viendo, tenemos actualmente 7.
3 en el exterior y 4 en el interior. Diría que las exteriores son casi, a ver, casi entre muchas comillas, ¿vale? En la misma posición que en el mapa anterior, pero bueno, ya en el interior ya os digo que no se parecen en nada por el hecho de que literalmente este es el mapa de favela. Pero no os preocupéis, aquellos que digáis, hostias, otra vez un mapa reworkado, quiero un mapa nuevo. Amigo, créeme que es un mapa totalmente nuevo, no vas a reconocer absolutamente nada. Lo único que podrías reconocer aquí, si acaso, son colores de Brasil, ya está, porque por lo demás, esto es prácticamente nuevo. Exceptuando un par de zonas así de tejado, por todo lo demás, todo nuevo. Como veis, a la izquierda tenemos la cámara y a la derecha el cómo se ve o dónde encontrarla. Vamos a dar unos consejitos bastante rápidos, bastante interesantes sobre cómo aprenderse este mapa fácilmente. En este caso vamos a empezar desde la planta número 1. Siempre hay que tener como referencia las escaleras de los mapas. En este caso vamos a empezar por las escaleras de amarilla y las otras escaleras son las de basura que están justo en el lado contrario. Es decir, tenemos una aquí, digamos, imaginaros esto como un recuadro, ¿vale? Como un rectángulo. Pues bien, abajo a la izquierda tenemos amarilla, arriba a derecha tenemos las escaleras de basura. De amarillas pasamos a la zona rosa. Todo esto que estáis aquí es rosa, ¿vale? Eso para que vosotros lo sepáis, todo esto es rosa. De hecho, aquí os podéis poner a escuchar, ¿vale? Que siempre hay musiquita bastante buena, hay buena rola por aquí, la verdad. Se maneja buena mierda por aquí, sinceramente. Como veis, esto es cocina rosa, apartamento de rosa. Aquí tendríamos el cultivo de rosa y de aquí pasaríamos a otra zona de del mapa, en este caso para la zona o pasillo de basura, ¿vale? Como estoy viendo por aquí. Como veis, ya hemos llegado a justo arriba a la derecha, como os he comentado, en ese rectángulo imaginario de colores, ¿vale? Justo en ese rectángulo que os he dicho que dibujarais en vuestra cabeza, ¿vale? Pues bien, ya estamos arriba a la derecha. Ahora tenéis que dividir ese rectángulo en colores. Como ya habéis visto, aquella zona de allí era la rosa, esta es la verde. Futbolín verde, apartamento verde, baño verde. Ahora le vais a meter un color más a ese rectángulo y va a ser entre rosa y verde. En este caso han puesto el azul, ¿vale? Esta es la zona de azules, como estáis viendo, una zona bastante amplia y como vais a poder observar, todo da hacia todas las posiciones, ¿vale? Como veis, desde esta habitación azul da para la zona de verde, apartamento verde. Desde esta zona de baño azul da directamente hacia la zona de amarillas. Al principio, si os dais cuenta, os ha parecido o parece un mapa muy complicado. De hecho, a mí me tomó como hora y media, 2 horas aprenderme el mapa. La verdad, estuve en plan, digo, no sé ni por dónde empezar. Pero luego me puse a pensar, tío, si es que realmente está dividido por colores. O lo han hecho bastante fácil para que la gente pueda hacerlo y pueda recordarlo fácilmente. Como veis, zona del medio, ¿vale? Azul, rosa es todo aquello y esta parte sería la zona de verde. No es complicado, si realmente es un rectángulo, no hay más. Vale, ahora, ¿por dónde podrían entrar los atacantes? Vamos a empezar por aquí, tenemos esta pequeña ventanita. Por este lado vamos a tener una ventana que da justo hacia el baño, como estáis viendo. Aquí tendríamos dos ventanas que irían hacia la zona de campo de fútbol, cancha, como queráis llamarlo. Alehoop, por este lado no vamos a tener absolutamente nada porque es una escalera, pero por aquí sí que tenemos una ventanita. Justo aquí la tenemos, que en este caso esta es Rappel. Aquellas 4 de allí son simplemente entrando sin más. Esta de aquí es una ventana en Rappel. Vale, vamos a los de país, esta es Rappel. Esta que vamos a ver justo aquí, obviamente no es en Rappel porque acabamos de verla, se sube a través de una escalerita de mano, ¿vale? Como estáis viendo. Y por último, se puede venir también por esta puerta, ¿vale? Como veis, mapa, o mejor dicho, posición bastante sencilla. Pasamos a la planta número 2. Y disculpad mi imbecilidad, ¿vale? Pero de hecho, para que vosotros lo sepáis, he tenido que grabar esto 2 veces porque la primera no había puesto mi voz, o sea que se había grabado simplemente el mapa mientras que yo hablaba. O sea, de maldita pena, pero bueno, es lo que hay. Y la segunda, me he dado cuenta que no había puesto ni la cámara. Pero bueno, un máquina. Oye, sin tiempo que perder, vamos, en este caso, a situarnos. Nos ponemos, obviamente, también ese rectángulo, como estáis viendo, como habéis visto a la primera parte de este mini consejo, de este tutorial, nos situamos en las escaleras de amarillas. Como veis, un rectángulo, arriba a derecha tenemos las escaleras de basura, abajo a izquierda tenemos las de amarilla. ¿Cómo aprenderse este mapa fácilmente? Aquí no hay colores tan llamativos, ¿vale? Sí que es cierto que hay diferentes colores y tal, pero no es lo mismo. Abajo se divide en un rectángulo entre 3 colores prácticamente, aquí no, ¿vale? Hacia la izquierda sí que es cierto que vamos a tener esta zona de rojo, ¿vale? Obviamente por toda esta zona que está aquí. Tenemos estas escaleras que irían ya hacia la zona de arriba, hacia la zona del tejado que los defensores no podrían estar, y entramos en la zona de almacén. Vamos a dividir esta zona literalmente en 3 sitios: almacén, granja de minado y literas. Tal cual, ¿vale? Son 3 zonas bastante grandes y que simplemente tienen una zona grande y un pequeño cuarto, una pequeña habitación anexada o acoplada, como queráis llamarlo. Es decir, aquí tenemos la zona de almacén y aquí tenemos esta zona anexada de armería. Esta, como ya he dicho, es una zona bastante importante porque por aquí es donde deberían entrar los atacantes, ¿vale? De esta zona anexada de armería pasamos a almacén y de almacén pasamos, como veis, a arriba a derecha, ¿vale? A esa zona de basuras. Como veis, de aquí tenemos otra entrada que sería hacia la zona de granja de minado, ¿vale? Al igual que también tenemos esta entrada por aquí.
Y de esta zona de granja de minado, como vais a ver, vamos a dar una pequeña vueltita para que lo veáis. Tenemos esta zona de hackers, ¿vale? Como veis, esta es una zona más o menos segura. Sí que es cierto que eso, como veis, se puede romper, ¿vale? Se puede romper, te pueden campear esta ventana. Pero bueno, si reforzáis todo esto, pues bueno, en fin, eso ya lo haremos en un cómo defender este mapa. Cómo defender este mapa TC. Como veis, esta es una zona más o menos segura. Y de aquí, como estáis viendo, vendría esta puerta y aquella de allí. De aquí pasaríamos a la zona de literas. Como ya he dicho, zonas grandes más un pequeño hueco, una pequeña habitación anexada o acoplada. En este caso, literas. ¿Y qué está acoplado? La zona de oficinas. Las tres son prácticamente iguales en ese sentido, ¿vale? Son tres zonas grandes con otras tres zonas más pequeñitas justo a su lateral, ¿vale? Como veis, tenemos por aquí también posiciones para campear etc, ¿vale? Para que os lo veáis. Esto iría, como ya sabéis, a los pub. Ahora tenemos para la zona de tejado. Y por último, esta zona de literas iría para la zona de amarillas. Ya está, sí que ha sido fácil. Es un mapa bastante, que a primera vista parece súper lioso, súper grande, súper... ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde demonios me he metido? Pero si lo veis tranquilamente, es bastante fácil. Por último, vamos a ver el tema de las ventanas. ¿Cuántas ventanas o puertas o accesos tiene esta posición? Como veis, esta sería la ventana de rappel. Tendríamos aquí la puerta que hemos visto, perdón, la ventana que hemos visto que iría hacia la zona del tejado, ¿vale? Hacia uno de los spawn, que de hecho uno de los spawn vendría por aquí. Al hub, por aquí venimos de nuevo. Aquí tenemos la zona de basura, como vais a ver justo ahora. Como veis, no hay ningún solo sitio para meterse por aquí. Aquí se quería uno, como estáis viendo. Al hub. Como veis, esta sería zona de rappel, ¿vale? Me tiré sin querer cuando quería hacer rappel, pero bueno. Zona de rappel, solamente tenemos... Vamos a verlo justo para allí. Esa ventana que sería simplemente accesible saltando TC. Para aquí no tendríamos nada más. Aquí vamos a tener ahora una ventana. Ahí lo tenemos, que es más de lo mismo. Al hub, ¿vale? Como veis, esto sería zona de rappel, pero han metido este pequeño cacharrito para aquí, para que no sea tan difícil para los atacantes, ¿vale? Que bueno, simplemente aquí los atacantes lo que tendrían que hacer es tirarse desde aquí arriba, ¿vale? Se tiran desde aquí arriba y caerían aquí. Desde aquí pondrían toda la presión, ¿vale? O si no, rappelearían etc, etc, ¿vale? Vamos a seguir para adentro. Zona de armería, como ya os he dicho, ¿vale? Que esto es más de lo mismo, para meter más presión etc por aquí. Y por aquí llegamos a la zona de rojas. No hay mucho más, ¿vale? Tenemos esta ventana que da hacia el campo de fútbol. Como veis, obviamente hay que... Ahí está, ahora sí que me he rapeleado. Aquí sí que podríamos rapelear, ¿vale? Y de esta ventana tendríamos también el acceso de arriba, justo ya en el tejado, ¿vale? Aquí, bueno, no lo he dicho, pero bueno, por el otro lado también es exactamente igual. Tenemos al venir hacia el tejado, esa entrada que ya hemos visto, u esta por aquí, ¿vale? Que aquí simplemente sería... Tendríamos tres ventanas. Tendríamos esta de aquí. Obviamente esta sería en rappel. A ver si no me tira, gracias. Luego tendríamos otra por este lateral, que ese no es en rappel. Este es en plan simplemente saltando, ¿vale? Ya que da para el tejado igualmente. Vale, hub, como estáis viendo por aquí. Y por último tendríamos otra ventanita justo por aquí. Aquí sí que tendríamos en rappel, ¿vale? Bastante fácil y sencillo este mapita. Algo que gusta muchísimo a vosotros es el tema de la destrucción de mapas. ¿Qué se puede romper en cada posición de este mapa? Pues bien, voy a dejaros ahora con un pequeño fragmento, un pequeño clip, unos clipartos, para que veáis todo lo que se puede romper, ya sea suelo, paredes, trampillas, etc. Y así nos vamos a ir despidiendo de este vídeo. Así que antes de dejaros con este pequeño orgasmo visual, simplemente quería pediros un buen retito de 6.000 likes para más videitos como estos. Y obviamente una guía de esta, de cada mapa. Mi gente, un placer, un buen SLC y nada. Os dejo con esta maravilla. Hasta ahora.